Suscríbete gratis a este canal y activa ya la campanita para disfrutar de todo el contenido de Refugio Zabala. Buenos amigos, aquí estamos un día más con el programa El Subidón, este programa de testimonios jóvenes para, bueno, no jóvenes y no tan jóvenes. Y bueno, estamos hoy aquí con el padre Don Pablo. Hola, encantado, Don Pablo. Inés, muchas gracias. A usted por venir aquí. Bueno, Don Pablo, vamos a empezar, nunca mejor dicho, desde el principio. Cuéntenos un poco su historia de niño. ¿Era un niño...? O sea, ¿cómo era de niño? Yo era un niño muy modosito, muy tranquilo, muy buenecito. Muchas veces no por buenos motivos, muchas veces yo porque era muy listo sobre todo. No quería que me regañasen, digo, pues si me porto bien no me regañan. Con lo cual, digamos, era el tipo de niño más tranquilo. Me gustaba mucho aprender, era muy curioso, muy curioso. Preguntaba de todo constantemente. Tenía a mis padres martirizados con la caja de colores alpino, la grande, preguntándole el nombre de los colores. Así que nada, siempre fui un niño eso, muy curioso, un poco introvertido, pero vamos, bastante curioso, con muchas ganas de aprender y sobre todo muy tranquilo, muy calmado. Yo era de buscar poca guerra. ¿Y con los compañeros del colegio, hay alguna anécdota así graciosa que recuerde? Alguna que otra, por aquello también de ser así de sabiondo y por aprender tantas cosas. Una de mis pasiones eran los animales. A mí me encantaban los animales desde crío y yo cogía las enciclopedias que teníamos en casa, le pedía a mis padres que me enseñasen los nombres de cada animal. Y en una ocasión, una anécdota en infantil, esto pues debía tener 4 años, antes de llegar a la primaria, pues nos pidió la profesora que dibujásemos un animalito cada uno. Y bueno, pues los compañeros dibujaron lo propio de esas edades, ¿no? Un perrito, un gatito, lo más audaces, pintaron un león, una cebra. Yo pinté un bicho horroroso y salí a presumir del bicho. Y claro, yo tan campante cuando la profesora me pregunta, pero Pablo, ¿qué has pintado? Digo, esto es el Trypanosoma gambiense. Claro, los niños medio llorando, pensando que ha dibujado un monstruo horroroso. Y claro, pues diciendo, ¿el qué? Digo, sí, esto es el parásito que te provoca la enfermedad del sueño, el que te inyecta la mosca Tsetse. Digo, los pobres niños llorando, la persona no sabía ni dónde meterse. Y mis padres tuvieron luego que decirle, si la culpa no es nuestra, si es suya, porque era yo el que les pedía una y otra vez que me leyesen los libros de animales y demás. O sea que sí, así era la cosa, un poco repelente. Qué bueno. ¿Y su experiencia, o sea, su vocación, cómo la empezó a... O sea, ¿cómo sintió esa llamada a la vocación? Pues mi vocación ha sido muy discreta, muy sencilla, muy, podemos decir, acompañando mi propia historia. Yo de pequeño nunca me planteé el ser sacerdote, nunca lo pensé conscientemente, pero es verdad que desde pequeño siempre disfruté mucho de las cosas de Dios. Yo disfrutaba de celebrar la misa, de ser monaguillo, me encantaba. Y aunque no lo pensase conscientemente, yo sí que más de una vez me vi en el lugar del sacerdote. Yo me veía algún día en su lugar, aunque no pensase conscientemente, ah, esto yo creo que Dios me llama. No, sencillamente lo veía como algo natural, ¿no? Y conforme fui creciendo, en la adolescencia, bueno, en la adolescencia pues siempre pasa que entre los disgustos con amigos y no amigos, los estudios y demás. Gracias a Dios y a mis padres yo nunca dejé de ir a la iglesia, de ir a misa, incluso yo seguí haciendo monaguillo y me gustaba. Pero es verdad que perdí un poco la intimidad fuerte con Dios. La dejé un poco la oración, iba más un poco a mi bola. Y bueno, pues llegado ya en cuarto de la ESO, fue un año personalmente duro por problemas con los amigos y demás. Y en primer bachillerato, a través de un compañero nuevo que iba al colegio y que aparentemente no teníamos nada que ver entre él y yo, acabé yendo a un grupo de jóvenes de la parroquia que rezaban una hora santa cada viernes en una residencia de ancianos. Allí surgió la posibilidad de ir a un viaje con el seminario. Y fue allí donde yo, conociendo a los seminaristas, hablando con ellos, preguntándoles por su historia, a mí me conquistó la alegría. La alegría con la que vivían ellos, a mí desde el principio me llamó la atención, me atraía. Y bueno, experimentando esa alegría con ellos, yo durante segundo bachillerato cada sábado iba al seminario, en el introductorio estaba con ellos, les convivía con ellos, les conocía. Me fui planteando ya la vocación como tal, si Dios me llamaba o no. Y al acabar aquel año yo me di cuenta de que a pesar de mis muchos miedos e inquietudes, yo vi que Dios me llamaba y sobre todo lo vi a través de eso, de la alegría. En cuanto yo entraba a probar el seminario, la alegría que me embargaba era tan profunda, tan sincera y tan plena, que aquello fue el gran indicio que a mí me hizo decir, bueno, mira, voy a apostar por Dios, a decirle que sí, si no es así, ya me lo dará a entender él. ¿Y eso con qué edad fue? Porque usted es relativamente joven, ¿verdad? Yo sí, yo cumplo ahora en julio 28 años, esto fue con 17, estando en segundo bachillerato, al acabar el colegio. ¿Y ya desde ahí, o sea, dijo, me meto en el seminario y dejó, o sea, cómo es... ¿Metes en el seminario, los estudios, el colegio, todo? Bueno, los estudios a mí de inicio, aunque luego lo disfruté muchísimo, porque Dios igual que te da la llamada, te da la gracia. Pero de inicio era algo que me tiraba mucho para atrás antes de entrar como tal, porque yo era de ciencias. A mí me encantaban las matemáticas, la física, la química.
el dibujo técnico me encantaba. Y de repente la idea de estudiar filosofía, teología, a mí se me hacía un mundo. Luego lo disfruté muchísimo, pero dice verdad que me costó. Y bueno, sobre todo, pues bueno, sorprende a veces el impacto en el entorno inmediato. Porque, bueno, mis padres se lo tomaron muy bien. Mis padres, de inicio, les pillé un poco con el pie cambiado, porque yo me fui a un viaje a Fátima diciendo que por si acaso iba a hacer la inscripción en ingeniería, iba a hacer la preinscripción en ingeniería, y volví diciendo que no, que me metí al seminario, porque ya se me habían quitado las resistencias, ya me había dejado claro el Señor. Pero bueno, la verdad es que después de la sorpresa inicial, lo acompañaron siempre mucho y muy bien, mi hermano también. Mi hermano, la verdad es que lo acompañó mucho, o sea, como que además me demostró mucho cariño en ese proceso de entrar al seminario. Los amigos bien, y luego en la familia, bueno, hubo de todo. Hubo personas que se sorprendieron para mal, que les cuesta aceptarlo, que no lo ven claro. Sobre todo personas que a lo mejor no conocen tanto la iglesia, o que lo que conocen es lo que dice la prensa rosa, pues claro, les cuesta más. Otros, en Claro. cambio, lo vieron fenomenal. De todo hubo, pero vamos, en general bien. En general no tuve, gracias a Dios, yo no encontré especiales resistencias en mi entorno inmediato ni luchas fuertes que me supusieran, digamos, un daño personal de cara a entrar en el seminario. Y al entrar en el seminario, o sea, va haciendo amigos, conociendo gente, y ¿cómo es el proceso? Porque a lo mejor hay algún momento en el que dice, yo no sé si esto es para mí o ¿tuvo algún momento de estos? Bueno, normalmente ya conoces a varios de los seminaristas cuando vas a entrar. Hay algún caso que no, que entran un poco de nuevas, pero por lo general la mayoría de eso ya han tenido un proceso de discernimiento, han conocido a los seminaristas en las parroquias también, en las peregrinaciones de la diócesis y demás. Entonces yo ya conocía a unos pocos, sobre todo a los que iban a ser de mi curso, ya había tenido contacto con ellos, con la mayoría, les conocía bien. Una vez en el seminario, pues en la convivencia, vas amando cada vez más a los hermanos seminaristas. En todo, en lo bueno y en lo malo, pues claro, compartes tus alegrías, también tus defectos, los de los demás. Y bueno, es verdad que a mí me llama la atención que los mayores a veces nos decían, bueno, ya verás, cuando llegue tercero, la crisis de tercero, la crisis de... Yo solo recuerdo un año como más difícil, que fue segundo, pero porque fue un año en el que pasé por todas las enfermedades posibles, o sea, me puse malo muchas veces, tuve que pasar casi la mitad del curso más en casa que en el seminario. Entonces, bueno, fue un poco duro y raro por ese motivo, pero vamos, ningún año yo tuve una crisis así fuerte que pensase, no, esto no es lo mío, esto... Yo la verdad es que, o sea, hay momentos de lucha, hay momentos de dificultad en los que te planteas si realmente, pues, Dios pide esto de ti o no. Pero bueno, yo siempre me aferraba a un versículo de la Escritura que luego fue mi lema sacerdotal, que es el Salmo 23, cuando dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Yo, aferrándome a eso, digo, mira, si de verdad creo y confío en que Cristo me conoce, me ama y que lo que me propones para mi salvación, bueno, pues me fío de él, me abandono en sus manos. Y con esa confianza vas avanzando en el camino de la vocación. Hay momentos más difíciles, momentos más fáciles, pero en todos te sobrepones al final, manteniéndote agarrado al Señor. Él te va mostrando también su voluntad. Te va arrancando muchas de tus seguridades, eso es verdad. Cuando algunos compañeros se salía, casi siempre teníamos la sensación de decir, se salen los mejores. No, o sea, a lo mejor nos quedamos los peores. Pero bueno, luego te acuerdas de lo que el Señor hizo con los apóstoles y con todos los que ha elegido en la Claro. historia, y dices, bueno, pues es que a lo mejor también el Señor se queda a veces con los mazotes para dar una lección al mundo de humildad y de santidad. Porque usted realmente o sea, el conocimiento de Dios lo tiene desde pequeño. Sí, a mí mis padres desde pequeños, desde el principio de mi vida, mis padres me educaron en la fe, y la verdad es que siempre hice un esfuerzo muy grande porque yo tuviera al Señor en mi vida, porque yo entendía lo que era ser cristiano. Y yo nunca les pude dar las gracias lo suficiente, ¿no? Por esto. Y sí, yo desde pequeño viví un ambiente de fe. Para mí la fe era algo natural, normal, y la vida de iglesia era algo propio, ¿no? Era lo normal. Algo normal. Con lo cual, sí, yo en ese sentido desde el principio tuve la suerte de conocer al Señor desde el principio de mi vida y de tenerle siempre ahí, acompañándome. O sea, la vida como sacerdote, en su día a día, ¿cómo es? Porque hay mucha gente que a lo mejor se piensa que ser sacerdote es aburrido, es algo que te quita la experiencia de, pues, seguir conociendo gente o pues ya no puedes casarte, ¿no? Entonces ya es, qué horror. ¿Cómo es eso? Pues aburrido no tiene nada, eso desde ya lo garantizo. Aparte por las anécdotas que van surgiendo, porque es un ritmo de vida muy intenso el entregarte al Señor y a los demás, ¿no? Entonces la verdad es que de aburrido tiene poco. Pero vamos, un día a día, pues, o sea, para empezar yo diría que es muy hermoso, es muy bello porque como sacerdote experimentas de una forma muy íntima y muy cercana al corazón del Señor el combate que todos tenemos entre el pecado y la santidad. Entonces, ves con una especial intimidad también la miseria del mundo, la propia miseria también y las dificultades, pero al mismo tiempo eres testigo en primera línea de la misericordia de Dios, del poder que tiene Dios, de cómo Dios a través de pequeños detalles de amor
cambia vidas y transforma el mundo y sostiene la iglesia y sostiene la historia, con lo cual realmente es algo bellísimo, es precioso. Yo le doy gracias a Dios por sacerdote porque es realmente hermoso vivir esta vocación, estar tan unido al corazón de Jesús. Y bueno, en el día a día concretamente, pues depende un poco de la parroquia en la que estés, depende de las labores que tengas, ¿no? De la labor en la que el obispo te confíe. Pero bueno, por lo general es sobre todo estar con la gente, atender a las personas, estar disponible para ellos. Y hay de todo. Vienen a ti personas muy heridas que necesitan pues de la sanación de Dios y de una palabra de aliento, de, en el fondo, de la salud del Espíritu Santo. Vienen personas también pues con muchas luchas internas y personas que a lo mejor tienen cierta oposición. Bueno, pues intentas sembrar la semilla de Dios y confiar en que Dios dará los frutos. Y luego también hay casos pues preciosos, ¿no? También viene gente con un gran amor por el Señor, por la Iglesia o por sus congéneres, que es un gozo también contemplar cómo Dios inspira tanta santidad en la gente que te rodea. Qué bonito. ¿Y alguna anécdota así que destaque en su experiencia como sacerdote? Son muchas las anécdotas que se pueden contar, pero pues yo quizás destacaría, bueno, por destacar una así más reciente estos últimos años aquí en la parroquia de Pinto, en la que estoy ahora, una anécdota muy, muy curiosa, pero muy instructiva. Yo creo que fue un día en el que me ocurrieron dos cosas muy seguidas. Fui a darle una unción, la unción de enfermos, a una señora que estaba muy enferma en su casa, estas que le damos la comunión porque ella no podía ni salir de casa, ¿no? Tenía casi 100 años la señora. Y hablando con ella, un momento en el que me dijo: padre, me ha pasado de todo, de todo. He perdido hijos, he perdido hermanos, también he ganado grandes amigos y familiares. Y bueno, me fue contando un poco su vida y al final me dice: pero, padre, si puedo destacar una frase de toda mi vida, de mis casi 100 años de vida, es que con el Señor se puede, con el Señor se puede. Y me resultó un momento muy tierno, muy hermoso, porque además era una mujer muy, muy sencilla. No era pues como tantas santas y santos de la historia, ¿no? No era doctora en teología, pero era un alma tocada por Dios, ¿no? Y rezumaba la paz de Cristo. Era una persona con una paz tremenda. Y justo después de la unción, al volver a la parroquia, me encontré con un grupo de catequesis de comunión, estaban celebrando las comuniones de ese año, y claro, los padres pues muy nerviosos, las catequistas también, llegas y encuentras todo el barullo, ¿no? Diciéndote, es que hay un problema porque se cae la colocación. Y en ese momento pensé, Dios mío, ya se me va toda la paz, ya se me va toda la paz que traigo de estar con esta señora. Y de repente, estando ahí en medio de todo ese barullo, hablando con los niños, que vamos a ensayar su comunión, uno de los niños me vio y me dice: padre, usted no se preocupe, que Jesús está ahí. Me señala el salario y me dice que Jesús está ahí, va a salir todo bien. Dijo, no sé, resultó muy gracioso, muy curioso, y digo, mira, es verdad. En medio, o sea, sobre todo porque es como, nos pasa mucho, yo creo que a todos, ¿no? Que tienes un momento de paz o de alegría y tal, y de repente ocurre algo que viene a quitarte la paz. A veces algo que no es malo, pero que puede ser muy bueno, pero claro, ya te trae todo el barullo, la agitación. Y a mí eso me ayudó a recordar, ¿no? Decir, mira, el Señor está aquí, con lo cual las cosas van a salir bien. Qué fuerte. Pues sí, muchas veces tendemos a desconfiar un poco porque nos agobiamos, la situación, pero al final Dios está ahí. Su experiencia con los jóvenes ha hecho FETA, ¿verdad? Sí, hace unas semanas. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Porque usted, como es tan joven, lógicamente va como más influencia a los jóvenes, tiende más a ir a ese público para ayudarles. ¿Cómo ha sido su experiencia en FETA? Muy buena. Yo diría que ha sido, al poco de entrar muchos, claro, me veían sacerdote y decían: ¿pero tú vienes a dar el retiro de FETA o vienes a hacerlo? Digo, no, yo lo hago. Decían, pero bueno, tú ya eres cura, a ti no te va a servir de nada. Digo, no, al contrario, siempre que Dios pasa por la vida, siempre es una renovación. Y yo personalmente lo he experimentado así, en mí mismo, como una renovación. Ha sido un momento para encontrarme con el Señor, una vez más renovar la fe con Él, ver la fuerza con la que actúa en la vida de las personas y gozar de ser suyo, de ser cristiano, de vivir la fe con alegría. Y por otro lado, pues también, pues como sacerdote, ver cómo actuaba en el corazón de tantos jóvenes, ¿no? En ese fin de semana, ver cómo toca su vida, cómo les habla, cómo transforma un corazón que a veces viene muy roto, muy herido o muy inquieto, buscando mucho, ver cómo el Señor da respuesta y realmente impregna la vida de la gente con su amor, con su cariño, pues es una experiencia impresionante, una experiencia que yo recomiendo porque merece mucho la pena. Y sobre todo, o sea, es una experiencia en la que uno se da cuenta de que el Espíritu Santo siempre se mantiene joven, el Espíritu Santo siempre sigue renovando con entusiasmo, con fuerza y con alegría. La relación con los jóvenes en la parroquia en la que usted está, que ha dicho que es Pinto, ¿cómo es? Porque, o sea, al final
puedes moverte con jóvenes y todo esto, pero necesitan también un apoyo, ¿no? O sea, ir a una parroquia y saber que hay un grupo o algún programa, ¿no?, que les ayude a acercarse más a Dios. Sí, o sea, efectivamente hoy en día no lo tienen fácil los jóvenes católicos. Nunca ha sido fácil ser católico, pero hoy en día lo tienen difícil porque, claro, los pobres pues tienen que aunar muchas cosas, tienen que vivir sus estudios, sus propias dificultades en la familia, con los amigos, tal, su propia vida, más pues todo lo que implica también que esa vida esté impregnada y brillante, digamos, con el brillo del Señor. Pero yo diría que es una experiencia apasionante. En primer lugar, porque los jóvenes tienen esa capacidad de darle vitalidad y entusiasmo a todo lo que hacen. Y efectivamente, muchas veces lo único que hace falta es que tengan esa base, ese apoyo firme, en el que, o sea, tener el corazón fundamentado en el Señor, y a partir de ahí son capaces de grandes cosas, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra parroquia hay muchísimos jóvenes que no pisan la iglesia, y es un gran reto que tenemos poco a poco mostrarles a esos jóvenes también el amor de Cristo. Los jóvenes que están más metidos en la parroquia, sobre todo yo en ellos lo que veo es, por un lado, la necesidad de entusiasmo, la necesidad de disfrutar de ser cristianos, ¿no? Es decir, yo les veo y digo, qué gusto ver jóvenes que disfrutan de conocer al Señor, que disfrutan de transmitirlo y que con sus muchas luchas y pecados cada uno, pero que disfrutan también de tener a Dios en su vida. Yo creo que al final eso es lo que más evangeliza, la propia alegría. Y además de ese entusiasmo y esa alegría, también, como decías, la necesidad de un hogar de fe. O sea, en tu propia parroquia tener un grupo de referencia, un grupo que te ampare, con el que caminar. Porque aunque cada vida es única y las inquietudes de cada uno son únicas, pero el corazón humano es el mismo. Todos queremos ser felices, todos hemos sido creados por Dios para amar y ser amados. Esa necesidad tenemos todos. Y la necesidad de un grupo humano que te alimente, que te sostenga, eso lo tenemos todos. Con lo cual, sí, es verdad que en el grupo de jóvenes de la parroquia, donde conviven, sobre todo, vamos, son casi todos ya universitarios, y es un grupo en el que ves eso, la fuerza en la que unos se alimentan a otros, unos se sostienen a otros. Cuando uno flojea, los demás tiran de él, y cuando son los demás los que flojean, ese uno tiene la fuerza para mantenerles, ¿no? En el fondo esa es la fuerza de tener un grupo de fe, el ser capaz de formar una familia, un hogar en el que todos se ayudan, en el que todos comparten un camino de fe hacia Dios y en el que compartir la fe te ayuda a ganar tanto en fuerza como en entusiasmo por vivir la vida con Cristo y por no tener miedo de llevar esa alegría a todos los que te rodean. Usted que es joven, ¿qué le diría a los jóvenes que, bueno, pues tienen un vacío dentro, como ha dicho, todos tenemos la necesidad de buscar eso, o de encontrar esa alegría o llenar ese vacío que tenemos, porque somos humanos al final? ¿Qué les diría a los jóvenes que están alejados de Dios como sacerdote y que muchas veces se piensan que ya viene este a evangelizar, a dar la lata? O sea, ¿qué es la clave para que realmente esos jóvenes digan, no, o sea, es que esto me llama la atención? Bueno, recetas mágicas no existen, eso a veces nos gustaría, ¿no? Hay veces que uno se intenta decir, ay, por favor, Señor, dame la varita mágica, que ya me dé la... Entonces, o sea, la respuesta única como tal no existe, pero yo sobre todo diría, yo creo que lo que dice el Señor en el Evangelio, yo creo que la clave es el amor. Si uno se sabe amado por Cristo y de verdad se sabe infinitamente querido, más allá de pecados o virtudes, más allá de todo lo que ocurre en esta vida, cuando uno se sabe amado de una forma infinita e incondicional, eso te marca, eso te impulsa a mostrar ese amor y ese cariño a los que te rodean. Y el cariño atrae, porque como decía, todos necesitamos ser amados, estamos hechos para el amor, no para el egoísmo, aunque la sociedad nos venda otra cosa. Entonces yo creo que el problema es que a muchos jóvenes lo que les falta es amor. Por ponerte un ejemplo, a mí me sorprende, tenemos en la parroquia también dos colegios a los que asistimos, y a mí me sorprende y me duele humanamente y cristianamente ver cómo cada vez se repite más y más en los jóvenes y no tan jóvenes, o sea, jóvenes y niños, ya no solo jóvenes, sino o sea, ya no solo cosa de adolescentes. Cada vez son más los niños incluso de 10, 11 años, una edad en la que tu única preocupación debería ser darle patadas a un balón, jugar con los amigos y merendar bien, o sea. Y cada vez escucho más frases del tipo, no soy suficiente. Hay un vacío muy grande en los chavales, y en chavales que son queridos, chavales que tienen padres que les quieren, o sea, esto no estoy hablando de familias desestructuradas o con problemones, que eso también existe y el vacío en esos casos es aún mayor, pero en general los chavales están muy vacíos, aunque tengan familias que les quieren y les sostienen, y aunque tengan diversiones, una buena educación, amigos, y sin embargo tienen esa experiencia, eso de me falta algo, quiero más y no lo alcanzo, o yo no soy suficiente, yo no basto. Yo creo que cuando uno descubre el amor de Cristo se da cuenta de que es que no tengo que ser suficiente, no tengo que dar un expediente. Tal y como soy así de querido.
Y ese amor es lo que me puede dar la fuerza para ser mejor. Es al revés. O sea, no es que yo tenga que ser mejor y entonces podré ser querido. Yo soy querido y entonces, gracias a ese amor, yo puedo seguir creciendo. Les falta la experiencia de ese amor. Yo creo que pues a los jóvenes católicos de hoy día es dejaos querer por Dios, dejaos llenar por su amor y querer a los demás. El amor llena, el amor atrae. Mi experiencia también con los jóvenes de fuera de la iglesia a los que voy, con los que voy entrando en contacto, es esa, que al final el amor atrae, el amor les invita a acercarse. Y el amor es la semilla que luego acaba dando un fruto. A veces tarda más, a veces tarda menos. Pero yo creo que la clave es amar y amar con alegría, con sinceridad. Y no tener miedo. O sea, si te sabes amado hasta el extremo, no hay nada que pueda parar eso. Con lo cual, no, que hay presiones, claro que las hay. Que hay luchas, claro que las hay. Pero no existe lucha que pueda más que el amor que Dios te tiene y la fuerza que el Espíritu Santo te puede inspirar. Con lo cual, amar y amar sin miedo. Totalmente, como decía Juan Pablo II, ¿no? No tengáis miedo a los jóvenes, que fue un referente impresionante. ¿Usted llegó a conocer a Juan Pablo II? Fue el papa de mis primeros años, pero cuando él murió yo todavía era muy niño, con lo cual, o sea, conocerle así con más madurez cristiana, no. O sea, sí recuerdo verle en casa, pero no recuerdo verle en la televisión, recuerdo ir a hablar de él, pero no, o sea, no tengo recuerdo, digamos, más personal. Yo ya al que más conocí fue Benedicto XVI. Pero vamos, le recuerdo como el papa de mis primeros años, de siendo yo un crío. Pues muchas gracias, don Pablo. Nada, a vosotros. Bueno, amigos, hasta aquí el programa de hoy, El Subidón. Os esperamos el siguiente domingo, igual a las 10, como hoy. Y nada, suscribiros al canal si queréis seguir viendo los vídeos. Muchas gracias, don Pablo, por estar aquí con nosotros. A ti por invitarme y a la Virgen, que nos sostiene siempre. Fátima. Si quiere, podemos terminar con una Ave María. Me parece fenomenal. O incluso, casi diría con el Ángelus, incluso si hay tiempo. Sí, el Ángelus, venga. Venga. El ángel del Señor anunció a María. Y concedió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos, Señor, que infundas tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, seamos llevados por su pasión y cruz a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Muchas gracias, Inés. A usted por estar aquí.